Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Abrimos la mesa 15, interculturalidad, siendo las 4:10. Vamos a tener en esta mesa tres ponentes que nos acompañan en esta ocasión. Tendrán un tiempo de 20 minutos cada una y cada uno para exponer. Y al final dejaremos 20 minutos para el diálogo abierto ya con el público que nos acompaña. En esta ocasión tenemos primero a Brenda del Rocío Rivera García. Ella es licenciada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Sociología y es actualmente estudiante de la maestría en investigación educativa en la Universidad de Guanajuato. El día de hoy nos presenta su ponencia titulada Prácticas interculturales de una escuela primaria bilingüe otomí en Guanajuato, México. Adelante. Hola, pues muy buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias por asistir. Como ya lo comentaba aquí la moderadora, pues mi tema es prácticas interculturales en una escuela primaria bilingüe otomí que se ubica en la Sierra Gorda de Guanajuato. En el estado de Guanajuato no existen suficientes trabajos que describan la historia de las raíces indígenas y las luchas que estos pueblos han sobrellevado. Por ende, hay una fuerte ausencia del valor de la cultura indígena y formas de relación discriminatorias hacia los pueblos y grupos de población indígenas, tanto en las ciudades como en las áreas rurales. Para entender el contexto en el que ahora vivimos, pues es necesario deconstruir nuestra historia y cuestionarnos la realidad implica desgajar las piezas que han sostenido toda estructura de poder en la que estamos inmersos. Resulta interesante en las investigaciones sociales de ámbito educativo, pues que la educación pueda brindarse desde una visión intercultural, ya que desde esta perspectiva, pues la pedagogía no teme al debate y al análisis de la realidad, por el contrario, fomenta el diálogo y la práctica transformadora de la sociedad, logrando la liberación e intercambio de conocimiento y saberes. Por este motivo, pues este texto que estoy compartiéndoles mostrará avances de una investigación que se está realizando en conjunto con la primaria Miguel Hidalgo, que se ubica en Guanajuato, al noreste, y pues para describir un proceso de interculturalidad que se vive dentro y fuera de los salones de clases. Se trata de una escuela que tiene el genuino interés de compartir el trabajo que se ha hecho por más de 60 años. No solo dentro de la misma escuela, sino en relación con su comunidad. Si bien es cierto que el contexto sociohistórico de la conquista más ambicioso de la humanidad fue el de las Américas, según Maldonado en 2007, y que representa un momento clave en la etapa de la modernidad para la división geográfico-política que secciona al mundo para una mejor gobernabilidad, pues también está marcado por el despojo de saberes, de cultura y tierras a los indígenas, que ha desembocado en resistencias individuales y en colectivo. Con la colonización de América, la división y reparto de tierras logró también fragmentar a las personas en privilegiados, o sea, quienes vivían al norte, y desafortunados quienes vivían al sur. Esto pues, lo explica el filósofo Joseph Sternman, quien explica que pues, con la división inciden en la conciencia o en la conciencia colectiva al colocar el sur abajo y el norte arriba, asociando arriba con superior y abajo pues con inferior. Esta oposición de sur y norte pretende el asimilacionismo y segregacionismo de las distintas culturas que residen en un mismo territorio. Por tanto, hablar del norte y sur global conlleva a entender una lógica de poder que viene desde siglos atrás, llamada colonialismo, y que esta a su vez se despliega a través de los diferentes modos, tanto entre los de arriba como entre los de abajo. En México basta con echar una mirada a los periódicos nacionales que exhiben los problemas actuales que viven los de abajo. En específico, pues por nuestro tema de investigación, los pueblos indígenas. Para comprender que las palabras de Sternman tienen origen desde la conquista española, en 1519, que hasta nuestros días no todo ha sido resuelto para detener
el hambre, la falta de respeto a la cultura y a los territorios sagrados de las culturas indígenas por tanto empresas transnacionales como algunas instituciones del gobierno. Sino, pues son solo algunas de las problemáticas por mencionar. Las situaciones que las comunidades indígenas viven ha desembocado en intensos movimientos que demandan al aparato político que escuche sus voces y que les garantice el cumplimiento pleno de sus derechos para preservar su cultura y desarrollarse desde su cosmovisión. Algunas de estas luchas indígenas promueven opciones para crecer como una sociedad intercultural, pues hablemos de tan solo de que este año se cumplieron los 20 y tantos años del EZLN, del levantamiento más bien del EZLN, pues el movimiento que sigue en lucha a favor del agua en las tierras yaquis, y pues también los movimientos que se desataron aquí en nuestro propio estado a causa de los asesinatos de los tarahumaras, pues son algunos de los ejemplos, pero en específico, pues voy a exponerles sobre el trabajo que está haciendo la primaria Miguel Hidalgo. En el fondo de las dinámicas escolares, la convivencia entre la comunidad y las autoridades educativas y el rol que cada uno de estas personas juega dentro de la escuela, pues existe un constante diálogo entre la interculturalidad y estas tres visiones. Por un lado, la visión de la espiritualidad. Por otro lado está la visión del currículum oficial, lo que la SEP nos exige, ¿no? Rendir cuentas. Y finalmente están los conocimientos que la cultura o que la comunidad otomí en sí quiere que sus hijos comprendan. Estos son los tres, las tres visiones que siempre están en diálogo dentro de la primaria y que a través de sus mismas celebraciones, porque aprovechan el 2 de noviembre, el 16 de septiembre, pues a través de todas estas celebridades no solo se trabaja dentro de la primaria, sino que se externa con la sociedad, no solo en la misma comunidad donde está la primaria, sino en todo el sector. Por este complejo diálogo, pues es que esta investigación se centra en esta primaria y se construye a partir de la pregunta: ¿en qué contexto surge y cómo desarrolla la primaria otomí una educación intercultural? Y el indicador principal para responder pues, de manera más precisa es exactamente este diálogo. ¿Y cómo vamos a valorar este diálogo? Pues a partir de estas variables. Uno es el ambiente que se da entre los profesores, los estudiantes, los intendentes y padres de familia, es decir, entre los miembros de una comunidad de aprendizaje, porque ellos se denominan así, comunidad de aprendizaje. El segundo es cómo se incluye a los niños en las actividades de la comunidad. Y el tercero es cómo construyen los profesores con los niños su relación con su cultura, porque es una primaria bilingüe, es donde se enseña ñañú, donde se enseña el otomí. El objetivo general de esta investigación es comprender a través del estudio de caso el contexto y las prácticas pedagógicas que existen en la escuela primaria, que hacen posible una educación intercultural con la finalidad de aportar a la discusión sobre el tema. Y como objetivos específicos, pues están el rescatar los documentos y la información sobre la historia de la escuela, ya que no existe nada documentado que hable sobre la primaria y sus inicios, pues fue la segunda escuela en llegar en esta zona de la sierra. Son 20 comunidades, aproximadamente 20, pero pues ya se han, de lo tanto que se ha expandido, ya se han ido comiendo las demás, ¿no? Ya se han ido juntando. Un segundo objetivo, pues es indagar y explicar si en la primaria se presenta la ecología de saberes que tanto nos ha hablado Boaventura. Y en tercer lugar está registrar las investigaciones que hacen evidente, las actividades, perdón, que hacen evidente la importancia que tiene la escuela dentro de esta comunidad. El nacimiento de la primaria sucede en 1951, cuando el padre Albino González, sacerdote encargado del templo San Ildefonso y María, y las misioneras marianas daban clases en el patio de la iglesia. Aunque la entrada de la escuela, justo del lado izquierdo, se encuentra la figura de una persona en metal color café y una placa donde se lee: Padre Albino González, fundador de esta escuela, 26 de mayo de 1951, la construcción de la actual primaria,
que ahora se conoce, pues data de 1967. Para delimitar el territorio de la institución, pues existe una barda con cara de piedra de aproximadamente 3 metros de altura que tiene ventanillas de reja pintadas color café. El portón de la entrada es una reja con forja café y blanco que desde afuera permite ver la fachada de algunos salones y la dirección. Desde afuera se puede ver un poema que hizo un director de esta primaria, Otomí también, de otra comunidad, no de esta donde está la primaria, se llama Somos Taxingues. Taxingues es una palabra de dos vocablos otomís, que significa no blanco. Al final les leeré el poema. Es un poema que ha sido tomado pues no solo por la cultura otomí, sino por esta primaria, como un símbolo de identidad también. Y pues el director ha sido una persona muy especial, porque ha trabajado él con esta línea que dejó el padre Albino. Actualmente la primaria se encuentra en lo alto de la comunidad, opera bajo el programa de escuelas de tiempo completo de la Secretaría de Educación Pública y es una escuela de concentración, ya que brinda sus servicios a 396 alumnos que provienen de 20 comunidades de la región. En la planta se encuentran registrados 22 personas, un director, 17 profesores, de los cuales dos de ellos imparten otomí, una secretaria y dos intendentes. Según palabras del director Celestino, esta es una de las pocas escuelas rurales en la zona que ha sido beneficiada con programas en pro del desarrollo de la estructura de instituciones educativas, porque cuenta con una buena reputación desde sus inicios gracias a las religiosas y a los sacerdotes que ayudaron a la formación de la escuela y por la unión que existe entre la institución y la comunidad. Cabe resaltar que las bases ideológicas de la escuela pues fueron asentadas primordialmente por el padre Albino, quien pertenecía al círculo de clérigos mexicanos, entre los cuales estaban Samuel Ruiz García. Por este motivo, pues es que los principios con los que trabajan las autoridades y profesores del plantel no es mera casualidad, sino que es con total intención de continuar por el camino que algún día el padre Albino emprendió. Así es que la educación intercultural pues se vuelve un parámetro importante para el desarrollo de las actividades académicas. Como ya había mencionado con anterioridad, pues esta investigación intenta rescatar desde la mirada de quienes laboran diariamente en la escuela el trabajo de interculturalidad y que se lee en cualquier ámbito. Por este motivo, pues nosotros hemos identificado 4 dimensiones analíticas que aparte de explicar el posicionamiento epistémico de quien escribe este trabajo, pues también responden a lo que sucede en la primaria, porque es precisamente lo que intentamos hacer, el llegar primero y el redescubrirnos, no solamente yo, sino también ellos, y no solamente ellos, sino también yo, y a partir de ahí, pues empezar el trabajo no como uno acostumbra a hacerlo, ¿no? Primero buscando el marco teórico, etcétera, etcétera, sino empezando a vivir y a partir de ahí construir con la teoría qué es lo que está sucediendo, porque siento que eso sería un trabajo realmente intercultural. Estas 4 dimensiones que proponemos a partir de lo que hemos estado viendo, pues es primero la interculturalidad, la educación intercultural, las teorías de descolonización del saber y el poder en la educación. Para adentrarnos al tema de la interculturalidad, pues les puedo decir que como se mencionaba al inicio, de la segregación y la asimilación que actualmente se viven en distintas partes del mundo, pues ha sido asentada por una lógica de poder que viene de años, desde los primeros años del hombre en tribu, cuando a través de las guerras e invasiones se conquistaba más que territorios, sino que se conquistaba la cultura y la ideología. Los seres humanos optaron por congregarse en pequeños círculos o grandes sociedades según las características culturales. Encontrar una definición en términos de este término de interculturalidad pues resulta difícil, ya que se tienen diferentes perspectivas, etcétera. Pero esta investigación pues se refiere a interculturalismo como la convivencia, la interacción y comunicación entre distintas culturas, dos más o más, para su recreación.
Por otra parte, cuando nos referimos aquí a que la Escuela Miguel Hidalgo trabaja desde la educación intercultural, pues nos referimos a la que Micheline Rey detalla como la interacción, cambio y solidaridad objetiva, que se caracteriza por una voluntad de cambio, de acción en el seno de la sociedad multicultural. Con esta visión intercultural, los profesores de la primaria Miguel Hidalgo han logrado que la escuela se observe como una institución de referencia, siendo invitada a importantes eventos políticos, culturales y religiosos, incluso sin necesidad de ellos pedirlos. Donde se encuentra la primaria, pues no es la cabecera del municipio, sin embargo, ellos son quienes abren muchas veces las ceremonias políticas o las ceremonias de cultura en la cabecera municipal. Es importante mencionar también que la cabecera municipal son chichimecas y el resto de la congregación es otomí. Entonces, mucho tiempo hubo una fuerte riña y hubo represalias incluso entre las comunidades y la cabecera, ¿no? Actualmente quien está de presidente municipal pues es otomí, es el primer presidente, bueno, el primer alcalde que tienen, que es otomí. Los profesores son conocidos por toda la congregación como personas de respeto y cariño, que tienen mucho tiempo impartiendo clases bajo un modelo pedagógico más propio, más propio a su contexto que en cualquier otra escuela. No está solamente esta primaria en la congregación, hay diferentes primarias, pero siempre las familias han decidido estar moviendo sus hijos de otras primarias a esta, y algunas de las razones que se han documentado, pues es porque en esta escuela sí hay disciplina, porque en esta escuela están las religiosas, y pues hay mucho poder en eso, ¿no? Cuando se aborda el tema de interculturalidad, pues definitivamente se hace cierta correspondencia con los procesos que nos han envuelto en una hegemonía dominante. Es aquí en donde entra la tercera dimensión de las teorías descolonizadoras. Entonces, pues dentro de las teorías descolonizadoras, pues vamos a utilizar tres grandes como visiones. Una de ellas es de Catherine Walsh, quien pertenece al grupo Modernidad-Colonialidad y que considera que lo que compete hoy es la construcción de caminos que enlacen lo pedagógico con lo decolonial, pues como ella argumenta, las luchas sociales también son escenarios pedagógicos donde los participantes ejercen sus pedagogías de aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje, reflexión y acción. Para leer los textos de Walsh, pues hay que tomar en cuenta que ella conjuga el pensamiento descolonizador de Frantz Fanon con la pedagogía liberadora de Paulo Freire y el pensamiento insurgente de Manuel Zapata Olivella. Y un ejemplo sencillo pues es su libro Pedagogías Decoloniales, prácticas insurgentes de resistir, reexistir y revivir, donde propone dos posturas de pensamiento. La primera es iniciar desde las pedagogías hacia la liberación y la decolonización, y la segunda es, abro cita, desde la descolonización, demostrando e invocando de manera a veces tácita y otras veces más explícitamente una suerte de pedagogización. En cambio, pues el brasileño Boaventura de Sousa, a diferencia del grupo Modernidad-Colonialidad, considera que el fin último de la descolonización es el llegar a una interculturalidad de saberes, que era lo que les comentaba en un principio, o ecología de saberes, que es la idea de que los diferentes saberes no pueden determinar su validez en términos generales abstractos, los saberes valen de acuerdo con la pragmática de la vida, con las consecuencias con que miramos. Este pensamiento se concreta más específico en epistemologías del sur. Por su parte, pues Paulo Freire no utiliza el término descolonización, él se apoya en el concepto de emancipación y su pensamiento después de la Segunda Guerra, del siglo XX, llegó para jugar con las palabras política y pedagogía. El trabajo de Freire es enriquecedor en tanto que demuestra
en sus tesis que la educación debe ser para lograr el desarrollo y la democracia del ser social. Freire argumenta que para lograr la emancipación desde la educación debemos ser conscientes que es un largo y arduo trabajo que implica el compromiso de los docentes y alumnos y padres de familia para incidir en un cambio no solo de saberes, sino también social. La cuarta dimensión, pues el poder y en la educación, está desarrollándose desde el pensamiento de Martín Carnot, quien desde principios del siglo XXI también presentó una idea no muy lejana a las de sus contemporáneos de modernidad, colonialidad del grupo. Pues aunque Carnot compartía la misma idea que este grupo, pues el poder como base de pensamiento en la ideología, en la hegemonía de la hegemonía dominante, él va un poco más allá en su libro La educación como imperialismo, porque pues aquí Carnot expresa que el papel de la escuela como institución estaba siendo malinterpretado por la comunidad científica, pues en lugar de proporcionar herramientas para el trabajo pleno de los estudiantes, se enfocaba a través de una educación para el trabajo en civilizar y dar legitimidad al imperio de la modernidad que se extiende por el mundo y que no entiende de sociedades multi e interculturales. La metodología que estamos utilizando, pues ya como les comentaba en un principio, es un estudio de caso y se entiende a través de lo que Steig considera como un sistema complejo que se centra en lo específico, es decir, que finalmente no es una generalización, sino que más bien es entender la unicidad y particularización de un caso concreto y sus partes. El estudio de casos se está llevando a través de entrevistas a profundidad y de la observación participante. Algunos de los datos que ya nos han arrojado, pues en primera es que esta escuela es vista como autoridad ante la propia comunidad y las cercanas por el contexto espiritual en el que surgió. Como segundo punto es que también la primaria tiene una fuerte tradición en disciplina, pues se han registrado casos de niños los que entran a esta escuela porque las otras escuelas no les exigen como estas, ¿no? Es lo que se dijo en una junta entre directores y profesores. Como tercer punto, pues está el rescate de la identidad indígena otomí, que se lleva a cabo a través de la participación de la escuela en celebraciones étnicas y morales de la comunidad. Se canta siempre el himno, primero en otomí y después en español. Siempre que hay alguna presentación, pues salen con sus trajes, sus vestimentas típicas. No es una comunidad, o más bien no hay comunidades en esta congregación que tengan ya hablantes otomís. Sin embargo, pues está aquí el trabajo de la primaria desde hace 7 años con ser parte del bilingüismo, ¿no? Y pues como último punto es que este ciclo ha sido la escuela seleccionada por la Secretaría de Educación como la fase cero para el nuevo modelo pedagógico. Esto, pues los profesores ha sido como un reto, lo han tomado como un reto, porque pues si bien ya ellos tienen más de 60 años construyendo un trabajo realmente intercultural, y llega la Secretaría de Educación y les dice, tienes chance de hacer fase cero, pues aún así ellos sienten que hay una gran responsabilidad, y aparte las otras escuelas primarias que están ahí cerca, pues hay una gran ofensiva, ¿no? Están a la ofensiva, ¿por qué ellos? Cuando ni siquiera le dieron a la primaria las razones, ni por escrito, ni siquiera habladas al director de por qué fueron elegidos. Sin embargo, pues siempre han estado ellos a la vista compartiendo el trabajo que hacen, ¿no? Y pues, por último también, el cuidado de las áreas verdes y la limpieza que hay en la escuela siempre es, pues da mucho de qué hablar, porque en otras comunidades y en otras escuelas no hay un trabajo de valorar realmente el contacto con la naturaleza, y eso no solamente se hace con los niños, sino que también con los padres de familia. Muchas gracias.
Agradecemos a Brenda del Rocío Rivera por su participación. Y a continuación es el turno de Evelina Mesa Carpio. Ella es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El día de hoy nos presenta su ponencia, La búsqueda de la misión generacional. Adelante. Buenas tardes a todos. Igual que mi compañera, ¿verdad? Muchas gracias por asistir. Este tema, esta ponencia, esta charla, yo la tomé de un texto que me llamó mucho la atención, que es sobre Franz Fanon y los condenados de la tierra. De ahí parto para leer esto que voy a compartir con ustedes. Bueno, en la sociedad actual, cada vez más convulsionada por una serie de hechos violentos llevados a cabo por grupos que buscan reconocimiento y autenticidad frente a una clara dinámica que busca integrar en un solo bloque económico a todas las naciones, en aras de un supuesto desarrollo que aleja a los seres humanos unos de otros debido a la sinergia que se ha apoderado de aquellos que entran en este torbellino de necesidades creadas por los grupos de interés, los que acumulan capitales monetarios, recursos naturales e incluso recursos humanos, consolidándose como los poderosos del planeta. Existen grupos que no solo están de acuerdo en formar parte de este avance, que poco a poco se ha extendido a lo largo y ancho del globo terráqueo, y que parece no tener fin en su intento de llegar a los confines de la Tierra. Este proceso de globalización ha detonado a su vez una serie de fenómenos sociales que en su raíz buscan el reconocimiento de la libertad del individuo, de su derecho a un mejor entorno, a tomar sus propias decisiones, a ejercer sus derechos como ser humano. Esto podría describirse como una rebelión en la búsqueda de la libertad, que es en realidad lo que cada generación podría considerar su misión, ya sea que la lleve a cabo o la traicione. Esto en palabras de Fanon. Una de las pretensiones de Fanon es el rompimiento con el colonialismo, ordenando todas las rebeldías, actos desesperados e intentos fallidos que por diferentes causas no han logrado su objetivo, librarse del yugo colonial, de la dependencia de una tiranía cuya niebla se va extendiendo sin que pueda detenerse. Bajo el ejercicio de la conciencia colonizadora, el hombre se convierte en opresor del hombre, como si se tratara de una mercancía de la cual se puede disponer, colocando esquemas valorativos, ya sea por el color de la piel, diferencia de ideología o simplemente porque el colonizador considera que es más avanzado que aquel a quien se está sometiendo, convirtiéndolo en un esclavo, en un objeto del cual se puede hacer uso en el momento en que se le necesite, sin tomar en cuenta sus propias necesidades, inquietudes y derechos. De esta manera se coartan las libertades y todo lo que al ser humano le es lícito y natural. La discriminación es una de las principales causas de división entre los grupos humanos, ya que logra que estos se debiliten en la búsqueda de sus derechos. La violencia ejercida sobre los más vulnerables, los que confiadamente entregan su libertad buscando que ésta sirva para que se ejerza el bien en favor de muchos, como una búsqueda de bienestar y ejercicio de una justicia para todos, lo cual no siempre es llevado a cabo. Se podrían mencionar una serie de situaciones que llevan a los oprimidos hacia una búsqueda de una libertad real y que a su vez va creando fronteras, no solo geográficas, sino geopolíticas, ideológicas y económicas, que separan cada vez más a todos los miembros de la sociedad, contrario a lo que podría esperarse de una ideología en la que en su discurso proclama mejoras, orden y desarrollo que han de llevar, por lo menos en teoría, a una sociedad cada vez más igualitaria, la cual en lo cotidiano muestra una brecha cada vez más abismal entre los poderosos y el resto de los hombres. Tomando como punto de partida lo que Wallerstein plantea como los orígenes del sistema mundo moderno en el siglo XVI,
localizado solo en una parte del globo terráqueo, principalmente en Europa, y sin el cual no puede darse el sistema capitalista, ya que según este autor, ambos van de la mano. Pareciera que este sistema se vuelve una masa que poco a poco se apodera de lo que está a su alrededor, haciéndose cada vez más grande y al mismo tiempo dejando a su paso destrucción, ya que lo que no logra integrar a su centro lo deja como ruinas, las cuales serán difíciles de reconstruir, no solo en las estructuras materiales, también en el ánimo de los afectados, de manera que la tan mencionada modernización ha llevado al acumulamiento de capital en manos de unos cuantos, lo que a su vez ha creado una serie de procesos culturales que van separando todo lo que encuentra a su paso, transformándolo en mercancía. Un mundo globalizado donde los procesos incluyen la segregación, separación y marginación social progresiva, el cual no puede estar ya en reposo, ya que la inmovilidad no es una opción, y en donde ser local, en palabras de Bauman, es señal de penuria y degradación. Este proceso no es solo territorial, también incluye a los medios de comunicación que se han ido incorporando poco a poco a esta dinámica, en donde sin importar en dónde se encuentre el individuo, el mensaje siempre habrá de llegar, la información viajará a cualquier lugar del globo terráqueo, tan rápido como las ondas del sonido se desplacen de un lugar a otro, se van incluyendo todas las áreas de la vida cotidiana. Es como una mancha voraz que poco a poco crece, casi imparable. Luciano Gallino refiere que debe entenderse la globalización, y cito, como la aceleración y la intensificación del proceso de información de una economía mundial que se está configurando como un sistema único que funciona en tiempo real. Una de las consecuencias más graves de este proceso de la globalización son todos aquellos marginados sociales, los cuales no tienen acceso a todo lo que el progreso y la modernidad prometen. Pareciera que esta mancha sigue consumiendo los nutrientes de la sociedad, como un monstruo que necesita cada vez más energía para mantenerse con vida. Sin embargo, hay momentos que parece detenerse un poco, solo para tomar impulso, para digerir lo que ya ha consumido y de esta manera seguir adelante, sin importar a quién tenga frente a ella. No importa si partimos del concepto de Danilo Solo en su categoría económico-social, que inicia en el siglo XVIII durante la Revolución Industrial, o si Anthony Giddens nos habla de una expresión de la modernidad que viene desde el ámbito europeo-occidental, que lleva a una intensificación de las relaciones sociales mundiales que conecta entre sí localidades lejanas. Sin embargo, humanamente están más alejadas unas de otras, puesto que la misma aceleración lleva no solo a aislarse, sino a no preocuparse por los demás. Si la globalización es un proceso, ya sea inconcluso o parte de una transición, esto en palabras de Solo, la realidad es que sigue avanzando y los resultados no son los esperados. Faltan aún muchos aspectos por mejorar, por definir, por cambiar. Todo lo anterior nos refiere a un solo lado de la historia, lo que nos lleva a buscar otro de los orígenes de la globalización en esta América Latina, territorio en el cual la violencia fue el medio que sometió a la voluntad del más poderoso todo lo que se encontró a su paso, arrancando sin miramientos todo lo construido por los naturales, logrando una división social dentro de las ciudades, colocando a los más humildes en situaciones de esclavitud, donde los indígenas pasaron a ser servidumbre y los nacidos de blanco ostentaban la calidad de señores, considerándose superiores, sintiendo que eran de sangre limpia y merecedores de la comodidad que se prodigaban. De esta forma, y destruyendo lo construido, se construyó lo que se planeaba, ya que no se destruye algo si no se tiene la idea de construir algo nuevo, sin importar lo que se pierda, solo lo que ha de construirse,
aun cuando la consecuencia sea la pérdida de la libertad de otros, el sometimiento de seres humanos por considerárseles inferiores, todo en aras de una expansión desigual que ha de desarrollar injusticias y desigualdades sociales. Con un pensamiento de superioridad, los conquistadores se dieron a la tarea de imponer no solo sus ideas, sino sus costumbres, lengua, religión, sin observar detenidamente las formas de vida de los naturales de esta región. De esta manera fue forjándose una segunda Europa como fruto del desarrollo de la potencialidad del pensamiento moderno. Todo aquello que se incubaba en Europa salió de ella hacia nuevas tierras, como la descubierta por Colón, o como la inventada, como insiste O'Gorman. El hombre occidental se liberó de una antigua cárcel, sobre todo de la dependencia moral del eurocentrismo de una vieja jerarquía, parafraseando a O'Gorman, trayendo a este continente esos mismos vicios, esas mismas cadenas, las cuales deseaban romper y sin embargo las impusieron a los más débiles, convirtiéndose al mismo tiempo en esclavos de su conquista. Esto de alguna manera nos remite a una especie de revolución de aquellos que tratando de encontrar un nuevo camino, se convirtieron en parte de lo que deseaban dejar atrás. Cada generación, dentro de una relativa opacidad, parafraseando a Fanon, tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. Palabras fuertes que conllevan un sentido de cambio, ya que no se puede permanecer impasible a los acontecimientos que ocurren en el entorno conocido, como así lo comprendieron aquellos que al ver las injusticias sociales buscaron independencia de estas tierras. Nombres como Miguel Hidalgo y Costilla, criollo nacido en la Nueva España, quien es considerado el padre de la patria en México, o el gran general Simón Bolívar, quien acarició el gran sueño de unificar las Américas, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Pedro de Braganza, libertador de Brasil. También con el correr del tiempo han aparecido pensamientos propios del avance en la historia de América Latina, la cual ha sobrevivido a diferentes circunstancias y sigue en busca de su propia identidad. Pensadores como José Carlos Mariátegui o Franz Fanon intentan romper las cadenas ideológicas impuestas tácitamente por la conquista, en donde pueden verse reflejados antiguos vicios cometidos por aquellos conquistadores. En la etapa donde empieza la modernidad, con la revolución industrial, la división del trabajo y sobre todo la cada vez más notoria lucha de clases. La esclavitud, el abuso ejercido sobre los más débiles siguen vigentes como espíritus a los cuales habría que exorcizar, sacarlos de los cuerpos políticos y sociales. Para construir, primero hay que destruir con violencia, sacudiendo los cimientos existentes, removiendo hasta el último de los residuos y de este modo ocupar estos espacios con nuevas bases e ideas que permitan crear una nueva sociedad. Esto solo se logra a partir de un hombre nuevo, no sin antes tener un programa estructurado y quien decide hacerlo, el colonizado, está dispuesto a hacerlo con violencia. Esa violencia que fue utilizada durante la conquista, la misión histórica de los jóvenes que han tomado la decisión de romper con las riendas del colonialismo es dar un orden a las rebeldías. Y cito a Fanon, debemos olvidar los sueños o abandonar nuestras viejas creencias y nuestras amistades de antes. No perdamos el tiempo en estériles letanías o en mimetismos nauseabundos. Dejemos a esa Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina donde quiera que se encuentra, en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones del mundo. Cierro cita. Es la exhortación de Franz Fanon a dejar la pereza y a tomar las riendas de esta sociedad que después de siglos de opresión es necesario que salga a defender su dignidad de ser humano, con todo lo que esto implica.
sin importar el grado de violencia que sea necesario utilizar para lograr esa libertad, lo que ha de llevar a tener una sociedad en donde el ser tratados de manera igualitaria sea una realidad. Para lograr que la humanidad avance, que se eleve a un nivel distinto al que Europa ha logrado imponer, hay que inventar, descubrir, ir más allá de lo convencional, dejar de ver a Europa como el centro y de esta manera tener la posibilidad de responder a nuestros pueblos. Y en acuerdo con Fanon, debemos cambiar de piel, de pensamiento, crear un hombre nuevo que logre romper con las antiguas cadenas que lo mantienen atado. Y para cerrar y hacer un poquito de con respecto a esto, no es solamente lo que Europa haya impuesto, sino lo que hoy en día en muchas partes los países como Estados Unidos intentan de alguna manera seguir imponiendo las ideologías. En el momento que estaba yo leyendo esto, veía lo que estaba pasando en las noticias. Yo creo que todos estamos conscientes de lo que está sucediendo, no solo en México, ¿verdad?, sino en algunas partes del mundo, con estos desastres naturales. Y lo veía como una analogía, ¿no? La naturaleza está rompiendo, se está alterando de alguna manera, violentamente está reestructurándose. Entonces, yo creo que en este sentido y de acuerdo a lo que Fanon dice, hay que desestructurar lo estructurado para lograr cambios de verdad. La violencia puede entenderse física, también hay violencia de palabra, hay violencia incluso simbólica. ¿Cuál es la violencia que se ha de utilizar para lograr un cambio? Gracias. Gracias, Evelina Mesa. A continuación, damos la palabra a Gabriel Herrera Salazar. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Es maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Estudió el doctorado en Filosofía en la UNAM y actualmente es postdoctorante en Filosofía Moral y Política en la UAM Iztapalapa. El día de hoy nos presenta una ponencia titulada Fronteras intersubjetivas y culturales. Bueno, sí escucha, ¿no? Sí. Antes que nada quiero agradecer a la AFIL México, a Luis, a Enrique que están ahí, a todos la gente de aquí de Ciudad Juárez que está apoyando todo el evento. Era un acuerdo de hace tiempo y Luis y Enrique se echaron todo el compromiso a sus espaldas, ¿no? Entonces ahí están, esperemos que concluyamos de una manera amable al rato, el mañana, ¿no? También agradecer a toda la AFIL, los que también sin estar aquí colaboraron para este evento, también a todos ustedes o todos aquellos que están viendo, pero que también que vinieron desde los lugares donde fueron convocados. Estábamos ahí platicando historias de cómo cada uno le fue llegando la convocatoria, cómo se enteraron. Son raras las historias, ¿no? Y sin embargo todos se dejaron, como decimos aquí, como en Chilangolandia, en México decimos, se dejaron descolgar, ¿no? Desde los países desde donde vienen, ¿no? Los lugares lejanos, la comisión de argentinos que también vienen de la fila argentina. Voy a dedicar esta ponencia a los muertos del sismo del 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México, pero en especial a los pueblos del sur de la ciudad, a los pueblos originarios, ¿no?, que ellos ahorita están tratando de sobrevivir, luchando y aferrándose a la vida en condiciones duras, ¿no?
Bueno, no, esta ponencia, bueno, fue escrita para el Congreso Mundial, que fue en Grecia, el último Congreso Mundial. Allá estaba Enrique, ¿no? Y nos estamos preparando precisamente para el próximo, que es para el próximo, el 2018, en Pekín. Y entonces estos congresos son mucho el ejercicio para llegar a esos congresos monstruosos, ¿no? Monstruosos, hay mucha gente, muchos idiomas, mucho de todo. Uno no sabe si entiende algo, ¿no? Pero por lo menos nos encontramos. Entonces, este congreso internacional también nos estamos encontrando, y ojalá y podríamos de aquí sacar todo un grupo, pues, forjados, ¿verdad? Aquí en las discusiones que se están haciendo, para llegar sumamente preparados al Congreso Mundial de Pekín, ¿no? Y esperemos que Luis y Enrique nos apoyen en esa organización, ¿no? Yo estoy comprometiéndote, Enrique, ni modo. Lo estás haciendo muy bien. voy a comenzar, si no ya se me fueron los 20 minutos diciendo tonterías. Voy a tratar de ir despacio. El trabajo tiene como objetivo delimitar las condiciones mínimas necesarias para un diálogo intercultural con pretensión de bondad y justicia. La vida humana se presenta como criterio material transcultural. Dicho diálogo solamente se puede dar a partir de ir más allá del yo egocéntrico fetichizado que niega la alteridad. La razón y perspectiva cultural étnica coexiste análogamente en las naciones poscoloniales y se encuentra en asimetría, desventaja, que tiene su origen en la exclusión y violencia de culturas dominantes que por intereses económicos se niegan al diálogo justo. Esa es la tesis principal. 1. Relativismo cultural. Para el antropólogo Clifford Geertz, el nuevo orden mundial del capital internacional ha producido un mundo en pedazos. La heterogeneidad del mundo desmembrado es imposible de ser cubierta por grandes teorías. En este relativismo multicultural, los géneros disponibles de descripción y valoración no encajan. El mundo irregular, cambiante y discontinuo requiere de un replanteamiento no solo en la manera en que percibimos la realidad, sino también en la manera de conceptualizar, escribir y vivir, es decir, en el modo de ser, estar, actuar. 2. Diálogo intersubjetivo y cultural. El diálogo es algo más complejo en el nivel de la facticidad que en el formal del derecho. La facticidad es más real que lo formal, ¿no? Lo real de la realidad no es un discurso, es fáctico. En la praxis dialógica existe el silencio de aquella subjetividad que escucha y trata de comprender. De caso contrario, no es un diálogo, sino monólogos inconexos entre sí. El escucha utiliza sus sentidos para interiorizar e interpretar la epifanía de la alteridad que interpela con su presencia. Sin embargo, el mensaje que se interpreta nunca es idéntico al real en cuanto tal. Es decir, jamás vamos a poder entender al otro en su totalidad. Siempre hay algo de misterio, algo que está detrás. Toda subjetividad para interpretar parte de su construcción cultural y utiliza esa estructura para tratar de comprender la alteridad que se revela. La interpretación es limitada gracias al a priori de nuestra cultura madre y los límites marcados por nuestra sensibilidad. La sensibilidad humana tiene límites, no es, ¿cómo decirlo?, perfecta. Es imposible conocer la verdad desnuda de la alteridad en su totalidad. La presencia y la interpretación ya son encubrimientos. El otro, aunque se revele, jamás lo vamos a comprender en su totalidad, jamás. Tendríamos que ser dioses, no lo somos. Sin sensibilidad,
no puede existir diálogo, ya que la sensitividad sensorial es una condición material necesaria que precede al habla y a la lingüística. El grito antecede a la palabra y la vida humana como corporalidad real es anterior a todo sonido gutural. Es decir, el grito del ay es siempre antes que todo socorro, como palabra estructurada por una cultura. Pero el ay de dolor no puede existir si no existe la vida humana. Sin vida no hay diálogo, ni interpretación, ni palabras, ni lingüística. Entonces, la condición material fundamental para entablar la posibilidad del diálogo es la vida humana. Primero necesitamos estar vivos, aunque parezca tonto, ¿no? Si alguien quiere dialogar, concédanle la vida primero. La vida del viviente es el criterio material transcultural, es decir, que atraviesa todas las culturas conocidas, ¿no? Esa es la condición material necesaria. Si alguien quiere hacer diálogos culturales, tiene que respetar la vida del otro. Mientras eso no pase, no va a haber diálogo. El ay, como expresión humana que interpela, es un grito que estremece al escucha. Aquel que se queja de dolor está ahí. Es la alteridad que se revela en un áspero lamento tan desgarrado que no alcanza a pronunciar palabra alguna. El ay es la interpelación no de un texto escrito, sino de aquel que sufre y padece la existencia en su cuerpo. Así, para poder comenzar un diálogo, lo mínimo necesario es la vida humana y esta como criterio transcultural y la manifestación material de la alteridad que está más allá de mí. La cultura madre es el a priori que construye a la subjetividad. Nuestra praxis está condicionada intersubjetivamente por la cultura que nos acogió, nos cuidó y nos amamantó en el proceso de aprender a sobrevivir ante los peligros del mundo. Sin embargo, ninguna cultura se puede proclamar como la única y verdadera, descalificando a todas las otras distintas a ella de bárbaras o incivilizadas. Poseer particularidades culturales nos permite diferenciar rasgos, pero a su vez nos lleva a no privilegiar a una cultura por sobre la otra, sino a tratar de comprender las diferencias. El mostrar las limitaciones de nuestra interpretación y las diferencias culturales existentes en la alteridad nos conducen a aceptar al otro en su distinción. De la misma manera, ningún humano, ya en el terreno subjetivo, ya no cultural, sino subjetivo e intersubjetivo, de la misma manera ningún humano puede ser el modelo perfecto a imitar, ya que no hay norma ni sistema establecido perfecto, pues ningún humano lo es. Entonces, algunas preguntas. ¿Cómo puedo diferenciar la patología de lo sano? ¿Quién pone el criterio contundente para poder catalogar a alguien de incivilizado? ¿Cuál sería el criterio de verdad para fundamentar un diálogo con pretensión de honestidad que evite la perversión en el diálogo intercultural? Podemos comenzar aclarando que el científico interpreta, cualquier científico, desde su subjetividad y la experiencia existencial de su vida. Su interpretación, al igual que la de cualquier otra subjetividad, está cargada de equívocos. No puede ser de otra manera, ya que los límites humanos de la subjetividad no permiten comprender al otro en su totalidad. Nunca se puede ser el otro. Nos podemos acercar e intentar comprender con la experiencia existencial de la subjetividad cultural, pero no se puede ser el otro en cuanto tal, ya que si hipotéticamente pudiéramos hacerlo, sería algo un absurdo. El médico, como cualquier otro ser humano, está atrapado en su propia experiencia existencial histórica. Así, la interpretación que el psiquiatra realiza de su paciente
puede ser muy diferente de lo que realmente le acontece al otro, al anormal, eso de anormal entre comillas. La interpretación humana implica movernos en el campo de las especulaciones, en donde el especialista se autoafirma como el sano, pero ¿acaso la vida de un humano que se dice ser científico es pura como una hoja en blanco? El terapeuta no tiene conflictos internos que determinen su subjetividad y esta determina a su vez la interpretación que hace de los otros sujetos de su vida, de su mundo cultural, de otras culturas. Yo no lo sé, lo sospecho nada más. La subjetividad construida culturalmente se presenta en la persona como determinación para la interpelación, en la intersubjetividad. De esta manera, el diálogo con pretensión de honestidad se tendría que entablar en un lenguaje silencioso, por medio de las sensibilidades de los dialogantes, más allá de la lingüística, en un susurro, en lo semioscuro, en esa sensibilidad erótica quizás. Bueno, es una bonita metáfora. Estaría lleno de errores y carente de verdad única, ya que ninguno de los dialogantes tiene la certeza total de que la interpretación que se hace del otro es la correcta. La cultura del otro también tiene su verdad fundamentada en la racionalización de sus mitos, con los cuales inconscientemente intenta expresar las experiencias subjetivas metafísicas que le acontecen. Sin embargo, como ya dijimos, ninguna cultura puede ser, ninguna cultura puede autoproclamarse como la verdad única, total, auténtica, ejemplar, absoluta. Lo sano por excelencia, lo inequívoco, el fin de la historia, ya que después de ella no existe nada más civilizado. No puede ser así, pues ni la cultura egipcia, inca o griega, ni la occidental, ni la capitalista pueden ser perfectas. La auténtica pretensión de honestidad sería sin certezas, sin palabras, sin verdades absolutas. Para nosotros, filósofos de un país postcolonial, el problema radica en poner en cuestión los principios de culturas que se pretenden superiores y por ello son opresivas. En nuestra situación, el problema es poner en duda el dogmatismo de los fundamentos culturales de los grupos dominantes. La cultura occidental ha caído desde hace siglos en un egocentrismo dominador, fetichizado, antropocéntrico, ya que no ha aceptado históricamente la racionalidad de otras culturas y las ha calificado de bárbaras e incivilizadas, útiles, esclavizables, no humanas. En su guardar silencio no escucha al otro, ya que es un monólogo a dos voces disfrazado de diálogo. Ensimismados, razonan por sí mismos, hablan para mandar al otro, no escuchan para aprender. Para este yo dominador patológico, el otro es inexistente, o en el mejor de los casos, es un objeto de estudio, un medio o un instrumento con valor de uso y cambio, una mercancía, es explotable. Para nosotros la razón del otro no es lo irracional, como pensaron los invasores extranjeros que fueron recibidos en el choque cultural de Europa y Amerindia. La alteridad para nosotros tiene una razón distinta, construida desde su propio mundo cultural. La racionalidad cultural del otro es una razón entre muchas otras y porque es distinta, es necesario que se le reconozca su dignidad y simetría en esas diferencias culturales. Nunca una que oprima sobre la otra, ya que ¿quién tiene la medida perfecta para juzgar a los otros de inferiores o no humanos? Sin esta otra condición de simetría, el diálogo es una simulación, es un diálogo de autoengaños. El ego patológico inventa conceptos como bueno o malo desde el cinismo de la violencia y el poder dominador, con el cual oprime y aniquila lo que es diferente al disidente, a aquellos que intentan liberarse subvirtiendo el orden impuesto. Enrique Dussel, uno de los filósofos latinoamericanos de la liberación, en el tomo 1 de su libro Para una ética de la liberación, escrita en 1970,
en medio de la dictadura militar de Argentina nos dice, igual y si acabo, voy a leer más rápido, voy a citar, escrito en 1970 en medio de la dictadura militar de Argentina nos dice, el otro no es aquel con el que soy en mi mundo, en Mitzvah de Heidegger, y respecto al cual tengo un modo de comprensión, el otro como otro es, en cuanto tal y por último, incomprensible y exterior a mi mundo, si se presenta por su rostro como un ente a mi comprensión, sobreabunda, sin embargo, en su libertad y autonomía personal como exterioridad, negatividad. El otro quedará siempre como misterio incomprensible en su resto escatológico de libertad mientras me abra a él como otro hombre. Cara a cara indica el límite de un ámbito ante el límite de otro ámbito. El enfrentamiento de dos exterioridades convergentes que se encuentran. Su relación misma es un entre yo y el otro que al origen no dejan espacio ni fisura para un mundo de sentido. Es proximidad. Dicho mundo, sin embargo, se fue organizando desde la alteridad. Intrauterinamente, el yo fetal comenzó el diálogo con el primer otro, su madre. Posición primera, originaria. Fin de la cita. En el diálogo con la alteridad se evidencian las diferencias y las limitaciones para una interpretación. Es por esto que el intercambio desigual de sensibilidad intersubjetivo e intercultural se devela también la injusticia, la opresión, la exclusión. Para un diálogo intercultural con pretensión política de justicia, nos parece importante definir la justicia que en cada medio cultural puede ser diferente y en la filosofía de la liberación, de Dussel, se entiende como amor a la justicia, amor al otro, amor a la víctima. En el tomo 2 de su Política de la Liberación, publicada en el 2009, escribe, cito, «En hebreo, el concepto de justicia tiene un sentido crítico inexistente en el griego y será el contenido semántico que adoptaremos. En este caso, justicia incluye la responsabilidad por el otro, la solidaridad con la viuda, el huérfano y el pobre o el extranjero. Tiene entonces un contenido trascendental y crítico con respecto al orden político vigente. Justicia no es ya un mero cumplir con la ley, con el derecho, con lo exigido por el orden establecido. Es cumplir con las exigencias del otro en tanto digno de irrenunciable solidaridad por el hecho de ser alguien. La subjetividad sensible de la corporalidad sufriente del necesitado, efecto negativo del accionar del orden político vigente». Fin de la cita. Ya casi termino. A principios del siglo XXI, la progresiva globalización del sistema mundo y su economía trascendental tiene como obstáculo a la identidad diferencial, etnocultural, autónoma, que atenta contra el orden capitalista. Actualmente, el globo terráqueo sufre las consecuencias económicas del sistema cultural transnacional. El AI, transfronterizo, es el grito empírico y a la vez simbólico del padecer material de la injusticia, producto de un sistema dominador, decadente, creador de muerte, hambre, exclusión. Es decir, un sistema perverso, fetichizado y patológico. Se le añade a todo esto la crisis ecológica, producto de la sobreexplotación de los recursos naturales. Esta situación mundial provoca en la víctima una práctica y un lenguaje consecuente con su devenir histórico concreto. La víctima como alteridad invierte desde el no ser la lógica egocéntrica del ser de la filosofía de la opresión. Desde el diálogo con los movimientos sociales, como el del EZLN, se construye un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo real con dignidad y justicia para todos. Entonces, el reconocimiento de la distinción de la alteridad es importante para el diálogo, pero es aún más importante el reconocimiento de la existencia de la justicia material como el hambre. Esta es una determinación material crítica y por lo tanto,
la vida de la víctima es el criterio material, transcultural, crítico. Ya no solamente basta con la vida como criterio transcultural, sino para que sea un criterio transcultural crítico, nos estamos refiriendo no a la vida en general, sino a la vida de la víctima, que es a la que la filosofía de la liberación le debería de importar. Y si no le importa, no es filosofía de la liberación. No importa qué cultura se pertenezca, ya que para nosotros la vida humana es el criterio material transcultural que tiene que ponerse en la base para fundamentar una nueva subjetividad humana que respete la dignidad de la vida y la distinción etnocultural de la misma. El hambre y sed de justicia material e histórica de los guerrilleros es una pulsión vital transformadora, no patológica, porque está condicionada por la sobrevivencia, es decir, por la vida misma como criterio material de verdad que está a punto de ser aniquilada. Gracias. Pues muy bien, terminamos en tiempo. Agradezco mucho a los ponentes y a continuación damos el turno al público en general a hacer preguntas, comentarios en relación a lo que aquí pues los compañeras y compañeros han expuesto. Bueno, yo nada más quiero decir un ay, muy actual. O sea, acaban de matar hace un día a 15 gentes en un centro de rehabilitación y eso es seña de que otra vez viene una guerra hacia el norte. Ese es un ay, ¿sí? Y no lo oímos, ¿no? Y puedo decir que pues hay muchos ayes que hay que decir, ¿no? El ay de los migrantes que están echando, etcétera, etcétera, por parte del muro, ¿no? Pero el muro, o sea, empieza, o sea, con la consideración muy simple, o sea, de qué es, o sea, ellos, o sea, el capital pone las armas y el sur pone los muertos. Y la explotación es una explotación que se da en un centro de rehabilitación y en Siria, y se da en un monopolio de la palabra, o sea, que tiene que ver con que el conquistador Rajoy venga a decir Venezuela, como es decir si fuera no democracia, y está explotando a los catalanes, ¿no? O sea, impidiéndoles su derecho a expresar y a decidir. Y bueno, en términos, habría una pregunta así que hacer. Entender al otro siempre va a ser imposible, y digo radicalmente, en su totalidad, o sea, pero la única cosa que podemos hacer, además de, es entender su lengua. Sí, entonces yo no sé, o sea, cuántos gentes de aquí, no, yo no hablo ninguna lengua indígena y aquí en la universidad, hasta donde yo sé, no se enseña ninguna lengua indígena, ¿no? Es una cosa por la que había que luchar. ¿Alguien más? Gracias a todos. La pregunta es un poco para Gabriel. Interesante nuestras ponencias de esta mañana y hoy, ¿eh? Te vas a desquitar. Ajá. No. Todavía tengo que pensar un poco más esto de la víctima, pero sí sé qué es lo que me molesta, que es algo que ya me molesta de la filosofía caribeña también. Esto del ay, del ay. Del ay, porque, o sea, sin ser logocéntrica, ¿sí? Sin la parte de que hay de la creatividad y de la epistemología otra, humana, de la gente racializada, en devenir eso que divinieron en las sociedades colonizadas a pesar de la constante desintegración. O sea, ¿qué hay en la interpelación? Que refiera a entender al mundo del otro. Entiendo lo de comprender, no.
Entiendo no el descubrimiento, entiendo no el querer disecar científico de la manera epistemológica occidental, pero, y de nuevo, esto es puramente intuitivo, ¿sí? Tengo que leer un poco más los textos que me dijiste hoy, pero hay una cosa de la vida puesta así que me parece que no da para un diálogo eso, realmente. Da para un como... Sí, ¿se entiende el comentario? Creo. No sé. Si no tenemos todavía 2 días. Bueno, también es para Gabriel. De pronto, en la exposición, me dio la impresión que se alude como... un poco al sujeto como mónada, ¿no? Y al otro también como mónada, y como que se genera una separación bastante tajante, ¿no? Que no sé si podría aproximarse al individualismo. Y en ese sentido, me parecería que no sería como tan coincidente con la idea de intersubjetividad, ¿no? La intersubjetividad quedaría como muy relegada, me parecería que casi al puro lenguaje. Y me parece, bueno, quisiera saber si podrías como abundar un poco al respecto para ver si va por allá o no la idea, ¿no? Sí, ¿alguien más? Sí, solo una cuestión, Gabriel, de este momento de recognición al otro, porque nunca podemos... ir a toda la distancia a conocer al otro. El otro está autotranscendente siempre, nunca es idéntico con su mismo. Pero en ese momento también se reconoce que esa vida es algo compartida, ¿verdad? Y eso no significa que estoy... haciendo un objeto al otro, es un reconocimiento mutuo, ¿verdad? Voy para allá. ¿Me das permiso? Mi pregunta es para Gabriel. Digamos, en el sentido en que mencionaste en algún momento un país postcolonial, me quedé pensando si no más bien sería decir en vías de descolonización. Entonces quisiera que precisaras en qué sentido dices poscolonial. Sí. Hacemos una pausa y ok. Sí. Bueno, adelante. No sé si quieran. Gracias. Eso quiere decir que está interpelándose, ¿no? Bueno, voy a contestar también intuitivamente. No, yo creo que lo que está detrás siempre es la vida. El problema que no se ve es que hay vidas que están al borde de la muerte. Si no es lo mismo decir que todos tenemos vida a decir, la semana que salí, después de un sismo en la ciudad, uno se dice, la vida está al borde, ¿no? O pensar en Siria, ¿no? Los niños que les caen las bombas. No es lo mismo estar aquí en un congreso y saber que estamos vivos y hablar de la vida, a estar en un contexto de guerra y saber que estamos hablando de la vida. Son situaciones distintas y lo que está detrás es la vida al margen, no cualquier vida, al menos para la filosofía de la liberación. No cualquier vida. Cuando hablamos de la vida, sí, todos, sí, estamos de acuerdo. Pero cuando hablamos de la vida al borde de la muerte y de ahí la praxis que se deriva de ella, no a cualquiera le interesa, porque es más fácil estar aquí sentado. Yo creo que también estoy contestando intuitivamente, no sé si te entendí, es una aproximación. Bueno, lo de que si pareció mónadas, ¿no? ¿Qué me decías? No tiene nada que ver, bueno, pero se puede entender así. El hecho es de que siempre que hay una subjetividad, siempre existe, y por eso te ponía el ejemplo, la cita de Dussel,
de cuando habla de la cuestión primaria intrauterina, de ese primero que habla y que ya está dialogando en el interior de la madre. Esa madre, ahí son dos niveles análogos, ¿no? Uno, la madre real, carnal, antropológica, y en otro sentido más análogo, como lo decía en la mañana Matías, más, si tú lo quieres, más como la Pachamama, ¿sí? Entonces son dos maneras en las cuales nunca hay un sujeto individual, son dos niveles. La intersubjetividad siempre va a estar como a priori a toda subjetividad, no puede haber subjetividad sin esa cultura, por eso todo el texto se habla de cultura, todo el tiempo se habla de cultura como momento a priori. La cultura, a final de cuentas, es lo que antecede al sujeto singular, ¿no? De lo individual, decimos nosotros, lo individual dejémoslo para el neoliberalismo. Lo singular de la persona siempre está determinada por lo cultural intersubjetivo a priori, no puede ser de otra manera. Si fuera de otra manera, un sujeto tendría que crearse a sí mismo, y eso es una locura, ¿no? Eso no existe ni siquiera empíricamente, ¿no? Entonces son dos niveles. Yo creo que lo que se está planteando aquí es lo que yo primero quería decir, y creo que fue lo que más sonó, es que uno no puede comprender al otro en su totalidad, ¿sale? Eso es lo primero que dice, ¿cómo? Pero ojo, lo que está uniendo al diálogo es que ambos tenemos vida, aunque seamos de diferentes culturas, aunque seamos de diferente género, aunque seamos de diferente color, aunque seamos de diferente, lo que ustedes quieran, lo único que nos une y que nos hace empático con el otro es la vida. El otro está vivo y yo también, y eso es lo que hace el momento en el cual el diálogo siempre está presente en la vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que más salta a la vista es que yo no puedo comprender al otro en su totalidad y eso lo tengo que aceptar. Pero también tengo que aceptar que sí hay una aproximación al otro, y por eso existe, ahí sí, para que vean, toda la cuestión de la formalidad del diálogo lingüístico, si ustedes quieren, cómo traducir al otro desde mi cultura. Entonces ese es el problema, sí se puede acceder al otro. Incluso por eso existen en el mundo traducciones de todo tipo, no solamente lingüísticas, traducciones culturales. Yo como desde mi cultura interpreto un barco que viene y lo único que digo es son montañas que se mueven en 1492, ¿no? O como yo digo que hay un fusil cuando nunca lo he visto y dicen salen de sus brazos fuego. Desde este mundo cultural uno trata de interpretar al otro mundo cultural, desde esas categorías. Claro que uno se aproxima al otro, ¿no? Pero no es lo que yo quiero marcar es precisamente eso. Jamás vamos a conocer al otro en su totalidad, jamás. Pero sí nos podemos acercar. O sea, no es ni los extremos del absoluto negarlo, como el relativismo cultural de Hirt, así total, ¿no? No se puede comunicar el otro, ni tampoco decir que lo conozco al otro en su totalidad. Las dos cosas son absolutistas y además son infácticas, no son reales. Es un punto medio, si tú quieres, en términos filosóficos, aristotélicos, sería la frónesis del punto medio o la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot, ¿no? Esta idea de la interpretación análoga, es decir, me alcanzo a comprender algo, alcanzo a interpretar algo, pero nunca del todo. Esa es la posición que yo quiero sostener aquí, ¿no? Y lo de lo poscolonial, bueno, me refiero a poscolonial en el sentido de 1810, ¿no? Esta idea de que los países se quitan de ser colonias de manera real política con respecto al mundo colonial de España, ¿no? Y de España y de todos, nosotros, aquí en nuestro caso nosotros, pero bueno, pensemos en Brasil o pensemos en otras colonias en el África, en el Asia, y que se quitan ese por la vía de la independencia, que hoy podríamos decir que somos colonias. No sé, tendríamos que inventar otro tipo de concepto, pero esto me estoy refiriendo meramente al hecho histórico, cuando se habla de colonias y la liberación en 1810, por lo menos en nuestro continente, en estas fechas de las guerras de independencia, ¿no? Eso me refería nada más, ¿no? No sé. ¿Alguien más? Ya estamos sobre el tiempo, pero ¿alguna otra intervención? Sí, porque se está transmitiendo en vivo y queremos que todo mundo se entere quién es Jimmy.
Bueno, felicidades a todos los panelistas, un gusto escucharlos. La pregunta, Gabriel, es, entonces, ¿partimos de lo común o partimos de la diferencia en tu forma, en tu presentación? ¿Alguien más? Ok. Bueno, te voy a contar con un mexicanismo, así. Cuando voy a las tortas chilangas, ¿no? Ahí en la calle. O sea, ¿alguien ha probado las tortas chilangas? Sí, hay algunos que sí, súper tortotas, ¿no? Y entonces, sí, ahí, claro. Entonces, ahí me dicen en estos puestos que, claro, la gente fina no va a esos lugares, ¿no? Yo porque soy un naco, pero… es curioso porque uno con tanta hambre, ¿no? Ahí siempre pateando la moneda a ver si te alcanza para algo. El tortero, el que hace las tortas, te dice, ¿qué le pongo? ¿Rajas o chipotle? ¿No? Es una clásica pregunta de las tortas, esa no se la pueden evadir, ¿no? No es la pregunta ontológica, no es el ser, no, es ¿rajas o chipotle? Entonces uno dice, híjole, ¿cuál elijo? ¿No se puede las dos? Y el tortero, sí, va, va, va. En este caso, partimos de lo común o de la diferencia, como el tortero, ¿no se puede las dos? Sí, yo creo que sí. De lo común y de la distinción se puede partir de las dos. Sé que es lo común y también sé que de principio que somos distintos. Yo creo que las dos se puede hacer sin caer en el extremo de o una o la otra es como decir o es negro o es blanco, en una lógica muy plana y muy, muy ya ni quiero decir más de la lógica, pero este tipo de lógicas en las cuales o es uno o es lo otro, ¿no? O es negro o es blanco. Y uno dice, bueno, el arco iris tiene un montón de colores, ¿no? Y eso pasa mucho en las izquierdas más ortodoxas y dogmáticas. O es o no es, ¿no? O está aquí o es allá. ¿No se puede las dos? No. Y uno dice, sí se puede. Lo que pasa es que no se dan cuenta que el mundo tiene muchos colores, hay mucho arco iris y no es negro o blanco. Abre el panorama a otras cosas. Eso podría contestar con el ejemplo de las tortas. Pues muy bien. Con eso, gracias a los tres panelistas y con eso cerramos la mesa 15 de interculturalidad. Muchas gracias a todas, todos. Les damos un aplauso. Y pues nada más invitarlos a la presentación de dos libros que se llevará a cabo en la Feria del Libro de Ciudad Juárez, que se titulan Filosofía de la Liberación, aportes para pensar partir de la descolonialidad, por los compiladores Federico Roda y Nadia Heredia. Y el segundo texto, La Filosofía de la Liberación Hoy, Nuevas Sendas de Reflexión, tomo 1 y tomo 2, de los coordinadores José Gandarilla Salgado y Jorge Alberto Reyes, para que nos acompañen, es a las 6:30 en la sala 3D del Museo La Rodadora. Y pues muchas gracias por su participación y la asistencia. Gracias.